Buen día para todos, para todas, para todes. Buen día. Ayer fue 26 de julio y hay distintas maneras de entrarle al perfil de Evita. A mí me gusta internacionalizarla, a mí me gusta ponerla no como una dama caritativa, sino como una dirigente revolucionaria, que es lo que es Eva Perón. Eva Perón es la fundadora del peronismo revolucionario, un peronismo que eso será revolucionario o no será nada. Por eso los jóvenes en los 70 decíamos, Evita, Moncada, la patria liberada. ¿Qué es Moncada, Luis? Bueno, el asalto al cuartel Moncada, allá en los albores de los años 50, que encabezaba Fidel Castro y fundaba el movimiento 26 de julio. Evita y Fidel, Fidel y Evita, Evita y Fidel. Figura mundial, Evita. Figura extraordinaria, de una radicalidad absoluta. Si hay alguien en la Argentina que nunca tuvo que ver un carajo con la moderación, fue Eva Perón. Eva Perón es la antítesis de la moderación. Es el amor por los pobres hasta dar la vida, hasta darlo todo. Yo ayer estuve de revisiones y me puse maestro Ciruela y dije, ¿cómo anda el gobierno popular? ¿Cómo está? ¿Cómo va su marcha? ¿Cómo va su acumulación? La verdad, si uno ve la administración de la pandemia, estamos bárbaros. Ahora, uno no entiende por qué carajo prende la tele y ve que el gobierno de la ciudad ablanda la liberación de costumbres, de prácticas culturales, a la hora de cuidarnos todos, en momentos en que la pandemia está desmadrada, que hay miles de contagiados, miles de muertos. ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿Qué les pasa a la Reta? ¿Quién está atrás de la Reta empujando esto, no? Qué cosa brutal, qué cosa terrible, los militantes de la muerte, los anticuarentena, los pro liberalización económica, qué terrible los Echecopar, los Feynman, los Majules, toda esa bosta inmunda que hay en la tele, esa basura predicando la muerte, ¿dónde están ahora? Porque en términos de pandemia somos una locomotora al abismo por estas horas. Y también es bueno preguntar, ¿y por casa cómo andamos? ¿Cómo anda el gobierno nacional más allá de la cuarentena? Y yo le dejo preguntitas. El impuesto a los ricos, ¿cómo está? ¿Cómo está la reforma judicial? ¿Qué pasó? ¿La expropiación de Vicentín? ¿En qué punto está? ¿La relación con Venezuela? ¿Cuál es en definitiva la conducta de la política exterior argentina? Tuvimos una visita de Massa a Bolsonaro, abrazar a Bolsonaro, y nadie dijo nada. Y ayer, el colmo de los colmos, ¿no? Vélez propone alinearnos con Estados Unidos. Sí, Vélez propone alinearnos con Trump. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Un Trump que se cae a pedazos, que está 15 puntos abajo en las encuestas y que tuvo que apelar a la represión en todo el país.
Basta de Laufer. ¿En qué punto está el Basta de Laufer? Hoy va Alberto Fernández a la mesa CTA. Dos miembros de la mesa CTA estamos presos. Ojalá se acuerden de nosotros. Ojalá hoy se acuerden de Milagro Sal y de Luis de Lía. Si hay algún compañero ahí, que vaya y le diga a Hugo Yasky que no se olvide. Que la mesa CTA tiene dos víctimas del Laufer. Milagro Sal y Luis de Lía. Me gustaría saber vos qué opinás de todos estos temas. ¿Estamos en todos los temas bien? No sé. Ahora, lo que no quiero estar es en la cola de los obsecuentes, de los alcahuetes, de los pelotudos y pelotudas y pelotudes. Si vos te preguntás cosas o las debatís, te salen a tirar de la oreja. A mí no me tira nadie de la oreja. No hay ningún estúpido o estúpida que venga a tirarme la oreja. ¿Sabes por qué? Porque por el kirchnerismo estoy preso. Yo no estoy acusado de corrupción, ¿eh? Estoy preso por encabezar una marcha ante el crimen de un compañero. Por eso hace más de un año y medio que estoy preso. Entonces nadie me viene a corregir. Ningún soretito desde el café de la esquina me va a venir a corregir. Se te dice, ay no, las cosas se discuten aguas adentro, puertas adentro, ¿a dónde? ¿En qué lugar? Dame la dirección de puertas adentro. Por eso no lo digo ni para romper ni para joder a Alberto, sino respetando la heterogeneidad. Porque en esta fuerza política, del 100%, el 95% votamos a Cristina. Ahora no puede ser que ese 5% pro-norteamericano, forro de la embajada y forro de los grupos de poder, termine indicándonos el rumbo general de las cosas a la hora de definir la política. La verdad, esas cosas no me gustan. Mañana vamos a hablar de un tema que quizá es demasiado para hoy, pero que es de la burguesía buitre. Es una nueva burguesía, la burguesía buitre. Y todavía mucha gente no entiende qué carajo tiene que ver la deuda externa con las agencias buitre que negocian los bonos de esa deuda externa. Yo puse un tuit ayer, escúchenlo. Inspirado en el editorial brillante de Horacio Robetti ayer en El Cohete a la Luna, que yo les recomiendo a Tito, a Javier, lo lean, le pregunten a él. A ver, ningún argentino, argentina, argentine, no sé cómo mierda, bien nacido, debe de dejar de leer ese editorial. La suerte de Magneto, Roca, Mirlin, Acevedo, Pagani, Roemer, Bulgeroni, etcétera, etcétera, está atada al saqueo que realicen contra el pueblo argentino los buitres. BlackRock, Fidelity, Pinco, Templeton, Greylock, Gramercy, Asmur, Fintech. La concertación es una trampa mortal de la burguesía de buitre. A ver, vos te podés sentar a concertar un modelo de desarrollo basado en el diálogo y en la unidad nacional con Magneto, Roca, Mirlin, Acevedo, Pagani, Roemer, Bulgeroni, que dependen su suerte quiere decir sus ganancias, su plusvalía, depende de las cagadas que de los buitres que negocian por ellos, que negocian los bonos de ellos contra la Argentina, le hagan a la Argentina y al pueblo argentino. Por eso lo voy a repetir una, 100.000 veces, hasta quedarme solo o hasta que me entiendan todos. Esta es la
oligarquía buitre, burguesía buitre, como quieras llamarla, como vos quieras llamarla. Hoy la oligarquía y los buitres son la misma cosa, ¿entendiste? La oligarquía y el buitre son la misma cosa, más atados que nunca a los intereses transnacionales, a los intereses de ese 1% de la humanidad que es más rico que el 99% restante. Espero no haber estado plomo, pero mi rol, mi papel en el kirchnerismo es este: romper las pelotas, abrir debate, intranquilizar, joder, desinstalarnos del status quo. Oligarquía buitre, acordate, ¿eh? Oligarca buitre. Que tenga buen día, hasta mañana. Un abrazo grande.